nuestras marcas participantes. ¡Apresúrate! Solo aquí, Gran Aquí y Super Aquí. ¡Aplausos para Super Despensas Aquí! Seguimos entonces y tengo ya listo a nuestro siguiente dúo de la noche. Recibir a Fausto Miño y Juan Diego Urdiales. ¡Qué lindo verte! Mi Juan Diego, bello. Mi precioso. Mi otro. Hola, precioso. Julita. Te he extrañado, ¿eh? Mucho. Yo también, este set, estos jurados, estos amigos, este público, estas cámaras. Escuchaste que te mandé saluditos de Happy Birthday, ¿no? ¿Qué cosa? Te mandé saluditos sí, de Happy. Sí, te vi en la tele, gracias. Ay, ya, me parece muy bien. Eso significa que he estado viendo ídolos. ¡Me gusta! Pausa y Juan Diego, tengo al público alborotado aquí. ¡Mira esta barra! Ya nos vas a mandar a los besos y a los abrazos. Después, ¿ya? Después, ¿qué te parece? Primero quiero tenerlos así, porque si los mando con el público me los van a desbaratar toditos. Juan Diego, ¿cómo has estado, corazón? Yo he estado muy bien. He retomado mis estudios, yo me he preparado bastante porque sé, porque voy a ser el próximo ídolo del Ecuador. ¡Eso me gusta! Oye, mi amor, ¿y esta virgencita que cargas ahí, quién te la regaló? A ver, esta virgencita me la regaló mi papá. ¡Qué hermosa, me encanta! ¿Y siempre la usas o solamente en ocasiones especiales? Siempre la uso. ¿Cuándo te la regaló, qué te dijo? Esto era la bendición de Dios y que me iba a ayudar para que yo pudiera salir adelante. Dale un besito a tu virgencita para que te desee mucha, mucha suerte. ¡Qué lindo, mi amor! Yo te deseo mucha suerte y le pido al Ecuador entero que lo apoyen por el 1407 con la palabra Fausto. ¿Fuiste al teleférico? Yo sí fui al teleférico, pero no estaba Juan Diego conmigo. ¡Ah, caramba! Sí, me fui solito. Queda pendiente, Fausto. Bueno, ¿sabes qué? Si Dios quiere y el público quiere y el jurado quiere que nos quedemos en el programa, ¿sabes qué pasa? Que él no se queda en Quito ni un día, porque le toca viajar todo el tiempo. Ya. Hay que ponerle un pasaje de avión, eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Y mañana nos vamos, pues, loco. Ya, pues. Bueno, yo ya me fui. Muy bien, queda pendiente. Entonces, te deseo lo mejor de la suerte, Fausto. Bienvenido, de verdad, mi Juan Diego, a cantar bien bonito con el alma del Ecuador, ¿ya? Ok, posiciones por favor, aplausos para Fausto, para Juan Diego. Ellos nos van a interpretar un tema muy reconocido del mismo Fausto Miño. Sometimes, ok, a mí me encanta esa canción, suerte. ¡Aquí estamos! ¡Ecuador! Ahora tengo 10,000 historias y candidatas para mis sueños y por supuesto las decepciones de los más buenos. Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte. Tengo un solo segundo para levantarme y dejar de amarte. Ya así estoy yo. Ya aquí estoy yo. Repete bien. Repete bien. A veces más. A veces más. Porque es mentira que yo vivo esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me falta este amor? Porque es mentira que me duelen las manos por subir escalando para tenerte conmigo y sentirte a mi lado. ¿Para qué estar cansado de esperarte, mi amor? Estoy yo buscándome la soledad, me va a comer. Uy. Quiero enviar un saludo a mi papá y a mi mamita y a mi linda familia que está aquí presente y a mi profesor de canto, Tito Macías, que siempre me apoya. Dale, dale, dale. ¡Woo! Sabes que eres hermosa y te aprovechas de tus encantos.
Sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos. Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo. Seguro si me jodes será una vez y ya no conmigo. Así soy yo. Requete mal, a veces mal. Yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor. Porque es mentira que me duelen las manos por subir escalando para tenerte conmigo y sentirte a mi lado. ¿Para qué estar cansado de esperarte mi amor? Ya se estoy yo. ¡Qué bonito! Y estas bailarines también de Yello Ministerial, te me encantó. Me gustó. ¿Y saben qué me encantó? Fausto, chineaste como todo el público cantaba la canción, qué hermoso. Sí, pues estamos conectados. A ver, enfóquenme al público cantando. Dale, canta, cántate. Cántate el corito. Sometimes okay. Eso, porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor. ¡Wow! Sí. ¡Qué hermoso! El amor del Ecuador. Muy bien, me encantó, me encantó. Ahora sí, no sé, voy a empezar contigo, ¿verdad, Mauricio? Mi niño bonito. Deme ese gusto, por favor. Fausto, Juan Diego, qué gusto volverlos a ver. Maestro Fausto Miño, hay cosas que van más allá de lo que es cantar. Has inyectado a Juan Diego esa humildad, ese carisma, ese don de artista que Dios te dio a ti. Lo has hecho ahora con Juan Diego. Y claro, estuvieron algunas cositas que no estaban de acuerdo con la armonía, con la melodía de la canción. Pero yo creo que en esta ocasión nos dejaste prendidos algo en el corazón, Juan Diego. ¡Wow! ¡Suena bien, suena bien! ¡Un 9! ¡Fantástico! ¡Me encanta! 14-07 con la palabra Fausto para apoyar el sueño de Juan Diego. Don Alberto. Bien, a mí me gustó muchísimo y me gusta mucho la presentación de ambos y el gran don de gente que tiene el niño Juan Diego Urdiales. Siempre es bueno encomendarse a la Virgencita y darle gracias al profesor. Lo felicito por eso. ¡Wow! ¡Bien, Fausto! ¡Bien, Juan Diego! Ya llegó el jurado más difícil. ¡Uy! Ese es difícil. ¡Uy! Eso porque no he comido todavía. A ver, Brito. Fausto, Juan Diego, qué bueno verles acá otra vez, Juan Diego. Qué lindas palabras las tuyas siempre. Siempre enfrentas el escenario conectadísimo, entregado, y eso es maravilloso. Lo que siempre les comenté desde el inicio del programa, que es difícil, además es un reto encontrar la bisagra para sus dos voces, por la característica de tu voz, por la característica tuya. Ibas abajo en la armonía, luego saltabas. En todo caso, eso es algo que a mí me parece importante notar en tu edad. Tienes muy buen oído. Mi calificación para esta noche. Muy bien, 8-5. Está bueno. Fausto, ¿qué tal? Pudo haber estado mejor también, ¿no? Ok, muy bien. ¿Me falta mi voto secreto? Yo. Daniel. me toca a mí. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Juan Diego, ¿qué tal? Me gusta tu saco, Fausto, así de almirante de ultramar. Después me vas a decir dónde lo comparaste, como para que me encanto. Juan Diego, hay algo que a mí me parece maravilloso, que es cuando un dúo se siente una conexión importante. Me gusta cómo lo mirás, me gusta esa cosa, esa comunicación que hay entre ustedes. Más allá de pequeñas cositas, que bueno, no importa, alguna tontería pequeña, lo demás estuvo genial, me encantó. ¡Wow! ¡Voto secreto que suena fantástico! Así que, 14-07, Juan Diego.